Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center. Tu salud en primer lugar. Se realizó la entrega de los kits de alimentos no perecederos por parte de la entidad binacional Yaceretá para los reubicados de los asentamientos de los conjuntos habitacionales. Hoy se está realizando la entrega de kits de víveres a la gente reasentada del barrio Arroyo Pona. Destacar, verdad, que cada kit contiene 46 kilos. Es una voluntad del señor director para la aprobación de la entrega, ya que se está aproximando la Semana Santa y bueno, todos sabemos que de repente cuesta reactivar la parte económica de Encarnación, entonces puso su buena predisposición y hoy se le está entregando a la familia relocalizada estos kits de víveres. En este sector exacto no tengo, pero en total son 8.324 aproximadamente. Todos los no perecederos, ¿verdad?, para la canasta familiar, también aprovechando de este medio decir, ¿verdad?, que estos kits son totalmente gratuitos. Que cada beneficiario lo que viene es con su copia de cédula para nuestras respectivas rendiciones después de la entrega. Y bueno, vamos a seguir entregando y también vamos a estar entregando a los pescadores que son censados por el MADES, que vamos a estar realizando posterior a la entrega de reasentamiento, vamos a entregarle a los pescadores. Tiene almidón porque es un aporte, ¿verdad?, de la entidad para la Semana Santa, para que cada hogar pueda tener cómo pasar bien. Se dice no se está entregando porque es época de política. El año pasado se entregó, en la época de pandemia se entregó. Inclusive hoy estamos entregando antes de la Semana Santa, o sea que es algo institucional, no responde a eso y tampoco que es totalmente gratuito, ¿verdad? Se hizo el barrio San Pedro, San Isidro, hoy se está haciendo Arroyo Pora, después tenemos que cumplir con la gente de San Cosme, Carmen del Paraná, San Miguel, que es Coronel Bogado, entonces a todos le va a estar llegando. Y bueno, la idea es ahora llegarles antes de la otra semana. En la mañana de este jueves se realizó la entrega en el conjunto habitacional de Arroyo Porá de unas 1.500 beneficiarios de los kits de alimentos no perecederos. También están previstos entregar a los pescadores y a los que están en los distritos reubicados en San Cosme y San Damián y de Coronel Bogado.